Buena jornada para todos. Alejandro Dorí, con Villalba, ¿qué tal? Luis, señor, querido, buenas. ¿Cómo andás? Muy Acá bien. Estamos, como cada semana, para hacer Al Toque, junto con Juan, con Alejandro, con David, con Santiago, con la mejor información, las mejores imágenes, las mejores notas y los goles de todas las categorías, pero sobre todo de la liga. Me quedo con los goles de la liga, mucho color, mucho jugo. Goleadas increíbles, impresionantes, sí. Muchos clásicos. Goles, buenas facturas, sí, clásicos, que no terminaron de jugarse, pero que vuelven a darles emoción a la Liga Tucumana de Fútbol y que van a seguir teniendo porque hay muchos clásicos en este año en el torneo. Así es. Decepcionante derrota de Atlético Tucumán, una vez más en condición de local ante un Ferro que no ganaba hace 6 meses en condición de visita. Sí, se ve un análisis de Atlético, también de San Martín, porque el empate vamos a ver si sirve o no. Lo que pasa en el torneo argentino B, en el torneo del interior, bueno, muchas cositas. En el torneo del interior, el Deportivo Aguilar es ojalá que pueda dar vuelta a la historia. Sí, panorama complicado por ahora, pero la serie está abierta. Sí, se va a jugar en Aguilares y bueno, confiamos en que el equipo de Daniel Espeteta Hernández dé vuelta este resultado. Así es, bueno, presentación del programa y volvemos para jugar Al Toque. Pavimento para Todos, un programa para seguir mejorando la calidad de vida de los tucumanos. Una fuerte inversión que traerá importantes beneficios a miles de familias en toda la provincia. En Los Nogales concluimos la carpeta asfáltica de 15 cuadras y en El Cadillal estamos pavimentando 10 cuadras de sus arterias principales. Pavimento para Todos, un sueño que estamos haciendo realidad. Gobierno de Tucumán. La promo pesos recargada de Seco te sigue premiando. Manuel Domingo Sajama, Jujuy, Martín Miguel Meleán, Liliana Chonca, Villa Ángela Chaco. Ya ganaron dinero en efectivo. Seguí destapando y ganá. Hay miles de premios esperándote. Destapá efectivo, destapá Seco. Ustedes se siguen viendo que están, dependen de sí mismos ustedes. Sí, es más, nosotros cuando arrancamos esto, y yo lo hablé con o sin micrófono en determinado momento, que el que iba a lograr el máximo objetivo, 20 puntos, 21, 19 puntos, y yo creo que hoy no estamos errados. Elegís el deporte. Nosotros tenemos la indumentaria. El Cámar Deportes, siempre junto a vos. Yeah.
Restaurante y Pizzería La Esquina. 38 variedades en pizzas con el más rico sabor. Empanadas, calzones, pastas, parrilla. Para usted seguimos trabajando en horno de barro y leña. Cooperativa de Trabajo La Esquina. Envíos a domicilio. 430-5514. La Esquina, La Prida y Mendoza. Así pasaba la presentación de San Martín en Córdoba. Saludamos ahora a Santiago Espeche. Santiago, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Juan Villalba, ¿cómo le va? Encantado, como siempre, muy bien. Y bueno, San Martín que ha vuelto de Córdoba, sí, le diría, cosechando un punto que ha traído opiniones divididas dentro del plantel en cuanto a la obtención de esa unidad. Le diría, algunos ven el vaso medio vacío, otro medio lleno, pero bueno, como dijo algún personaje de la historia argentina, el punto no es positivo, ¿no? Bueno. Personaje que después no sé dónde estará ahora, ¿no? Así le fue también. El tema es que si usted quiere ser políticamente, como lo está haciendo un personaje, Santiago, el punto. Julio César Cleto. Claro, el punto de San Martín lo deja todavía expectante por lo que ha pasado con los otros partidos. Sí. Pero a lo que buscaba San Martín no lo deja conforme. O por lo menos en el análisis no tiene que estar conforme, porque San Martín necesitaba ganar. Y fíjese, si es que ganaba, es como si no los resultados, San Martín estaba más cerca de lograr el objetivo. Ahora está alejado y dependiendo de muchos equipos para poder luchar por el ascenso directo. Sí, además San Martín necesita un líder dentro de la cancha, que hable, que ordene al equipo, que hable con sus compañeros, que vaya y hable con los rivales, que discuta con los rivales, que se haga sentir, que hable con el árbitro. Nadie le fue a protestar nada al árbitro. No lo hicieron en el partido, lo hicieron prácticamente sobre el final. No pelearse con nosotros, con nosotros, hablar, manejar el partido, le hace falta. Valorín es un gran jugador, un excelente delantero, un gran goleador, pero no es de esos tipos. Y bueno, en otra categoría, y lo demuestra en cada gol que hace, pero le falta a San Martín un líder en ese sentido. ¿Alguna vez en este torneo ha tenido esos destellos de liderazgo? Estoy hablando de Héctor López, que no va a poder estar en el partido que viene debido a la tarjeta roja que ha obtenido en el partido frente al Racing, así que va a hacer hincapié el técnico Miguel Amaya en esa posición, ¿no? Porque muy importante el número 5 en San Martín y la función que cumplía el enero dentro de cancha, ¿no? Sí, un líder positivo, como dicen algunos, porque hay otros líderes que no son positivos, no pegan en primera división. El tema es que lo venimos hablando hace un tiempo esto, un líder, para el porteño. Claro. Mira, caemos en el domingo de antes. El porteño habla, viene y miente hablando, no corre. Teri, ¿te acuerdas de Teri de San Martín? Bueno, venía y hablaba, venía y lo chamullaba al árbitro, ¿viste? Y le hablaba con el sí, mirá, que te están viendo. Y le metía la presión al árbitro y a veces se dejaba intimidar. Por lo menos en eso. Y a los compañeros metía y movía las manos, ¿viste? Los compañeros, vamos para allá. El mismo Pereira. Quizá lo mandaba al frente a alguno de sus compañeros, pero era así. Y a la gente le gustaba. Y el árbitro se dejaba, te viene a hablar negro, claro, grandote, negro. Y bueno, eso le falta. Pasa que San Martín es medio inocentón en esas cosas. Sí. Los jugadores son medio inocentones de querer jugar y terminar ganando, pero lamentablemente a San Martín le queda ganar los tres últimos partidos y de ahí pensar en que Douglas no gane, Douglas pierda, que Crucero del Norte no gane también, y ganarle a Sportivo Belgrano de visitante. Cosa difícil para San Martín porque de visitante no juega como por lo menos juega local. Les cuesta mucho al equipo de Miguel Amaya, a los equipos de Miguel Amaya, sino recordar Olavarría, recordar Misiones y recordar también Pergamino, donde le ha pasado mal San Martín. Empató con Douglas Hay, pero los travesaños, los palos lo ayudaron mucho. Entonces, en eso tiene que hacer hincapié. Y en Héctor López, que jugaba, no era contención. San Martín no tiene contención a mitad de cancha. No tiene marca, no recupera la pelota. Pero le daba equilibrio, le daba orden, por lo menos, Héctor López, y jugaba con la pelota. Lo va a sentir mucho, lo sintió contra Racing, al Arenero. Claro. Lamentablemente, infantilmente se hizo expulsar. Lo sintió demasiado. Y ojalá que ahora pueda armar un equipo equilibrado. San Martín, de cara a lo que se viene. Seguro. ¿Y se viene? Se viene Santa Marina de Tandil el día domingo en Ciudadela, ya sin tiempo para lamentos y sin márgenes para el error. San Martín va a enfrentar al equipo de Tandil con la obligación de ganar, como lo tiene también en los otros dos partidos que le quedan, ¿no? Bueno, ¿compartimos la previa? Nos metemos en la previa de San Martín, Santa Marina de Tandil.
ves este panorama de San Martín luego del empate en Córdoba? Bueno, el panorama que es que dejamos escapar 2 puntos, que si se lograban esos 2 puntos por cómo se dieron los resultados dependíamos de nosotros. Y bueno, ahora lo único que tenemos en la cabeza es tratar de sacar el 100% de los puntos que nos quedan y esperar que a uno de los que están arriba nuestro pierda algún punto para poder lograr el ascenso que este grupo viene trabajando de hace ya un año para conseguir eso. Se complicó un poco más para el ascenso directo, pero somos conscientes de que todavía chances quedan, son muchas. Los dos rivales que están arriba se tienen que enfrentar ahora en esta fecha, así que creo que seguimos dependiendo de nosotros. Obviamente vamos a tener también que esperar algunos resultados, pero somos conscientes de que tenemos que ganar sí o sí los 3 partidos que quedan. ¿Todavía siguen dependiendo de sí mismos? Sí, siempre lo hemos hecho. Sabemos que consiguiendo los 9 puntos seguramente vamos a estar dando donde calar. Ya no hay tiempo, lamento, pero ¿se extraña algún punto perdido, como por ejemplo lo de la barría, que hoy lo dejarían posicionado mejor, ¿no? Sí, la verdad que tenés razón en eso que decís, siempre se nos pasa por la cabeza, pero bueno, ya después que se jugó no se puede hacer más nada. Lo que sí podemos hacer es entrenar a full y que llegue el domingo y lograr los 3 puntos, y así sucesivamente en los 2 partidos más que nos quedan. Pues a esta altura ya no te puedes lamentar, ya creo que hoy a esta altura ya tenés que tratar de mirar para adelante, sacar la cantidad de puntos posible, porque yo creo que ya no hay tiempo para arrepentirse, no hay que tratar de hacer bien las cosas, no cometer más errores y bueno, tratar de que el domingo, tratar de que las cosas salgan bien, tratar de dejar los 3 puntos en casa y seguir pensando en rival.